Hoy presentamos Del Quilquincho y del Zorro. A ver, Lila. Es una ronda de nenes y nenas. Es precioso, Lila. ¿Qué pasa? Abuelo. Abue, ¿estás bien? Creo que sí. Ahí estoy con ustedes. ¿Y vos qué hiciste? Estuve intentando hacer un marquito. A ver, eso va a ser un barco. Sí, no me salió muy bien, pero también hice un avioncito. ¿Y vuela? Creo que sí. Lila. ¿De qué te reís, Lila? De lo que hizo Nico con el papel. Quiso fabricar un avión. Y le salió un meteorito. Para lo que voy a hacer ahora necesito unas hojas más grandes. Abuelo, ¿puedo agarrar ese diario? Ahí te lo alcanzo. Hoy estoy un poco torpe, pero tuvimos suerte. Este libro tiene una historia muy interesante. ¿Quieren que se las cuente mientras siguen jugando con el papel? Sí, dale, abuelo. Acá tenés, Nico. Esta historia empieza con un quilquincho que andaba por el monte como Dios lo trajo al mundo, sin nada que lo protegiese del frío, los golpes o el ataque de otros animales. Así que había decidido tejerse un poncho con una lana muy vieja que le habían regalado. ¡Mirá vos el quirquincho! Bicho tejedor había resultado. Vamos a ver qué le sale. El quirquincho vio que algo no estaba bien en su poncho. Había empezado tirando fuerte de la lana, haciendo un tejido apretadito, y luego se había descuidado dejando el tejido más flojo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Ya se anda cansando? El quilquincho siguió concentrado en su tejido y al ratito terminó. Se probó rápidamente su poncho y descubrió que le había quedado muy raro. Apretado al comienzo, flojo después y nuevamente apretado al final. Andaba buscando algo para comer, pero creo que esto es tan divertido que me voy a quedar un rato, si no le molesta. Bueno, ahora me lo saco. Y cuando refresque, me lo vuelvo a poner. Pero sacarse ese poncho tan apretado no era tarea fácil. ¡Ahí tiene su castigo, compadre! ¡Por tejer tan mal! El quilquincho hacía todo lo posible por quitarse el tejido, pero no podía. Quiso quitárselo por abajo e intentó llegar a sus patas. Entonces se dio cuenta que con la parte más suelta se podía mover bastante bien. Aunque claro, llegar a las patas así lo dejaba en una posición muy rara. ¡Ahí tiene su castigo! ¡Por tejer tan feo! El quilquincho ignoraba al zorro y mientras tanto probaba lo que podía hacer con su nueva prenda, que cada vez se endurecía más por ser lana vieja. Y al endurecerse lo protegía de todo lo que le pegaba en la espalda. ¿Está bien, amigo quirquincho? No se le habrá descosido el poncho, ¿no? El quirquincho se desenrolló
y vio que el poncho lo había protegido de la caída y que aquella lana tan vieja y dura, más que un poncho, se parecía a un caparazón. ¡Castigo, compañero zorro! Con castigos tan dulces que me siguen dando. Suerte con la búsqueda de comida. Y no pierda nunca ese sentido del humor. ¡No lo pierda nunca! El zorro, golpeado en su orgullo, intentó obtener los frutos del chañar. Pero sin el poncho no era lo mismo. Y además de su orgullo, golpeó toda su espalda. El quilquincho se dejó su duro tejido convertido en caparazón para siempre. Y parece que de ahí en más, todos los quilquinchos llevaron caparazón. Y es por eso que ahora los conocemos así como son. ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Entonces vayan a tomar la leche, que la abuela los debe estar esperando. ¡Uy! ¡Pero está lloviendo! Listo, con esto no me voy a mojar. ¿Venís conmigo? ¿Tenés miedo de mojarte o es otra cosa? No, nada. Porque si es por el miedo a mojarte, acá tenés otro gorro. Estos no me salieron tan mal, ¿no? Te salieron re bien. Gracias, Nico. ¿Vamos? Sí, vamos. Chao, chicos. Y métanse rápido en la casa. Así no se mojan. Thank you.